Okay. Buenas noches, ya estamos aquí. Dios mío. Hoy día viernes 12 de enero, ya vamos a la mitad del año, del mes. A la mitad del año, qué horror, a la mitad del mes del año, lo estamos empezando. Empezando en este enero 2018, hoy es 2018, este es el año del deporte. Está el año del Mundial Rusia 2018. Está en Nicaragua. Por supuesto que Nicaragua tiene, en este mes de enero, están los paracentroamericanos que ya vienen en este mes. ¿Qué más tenemos aquí? El Mundial de la Sub-23 en el béisbol en Nicaragua. Y por supuesto, oye, Román Chocolate González, que la próxima semana viaja para Japón, Román Chocolatito González. Viaja a reunirse, me fascina el nombre de Akihito, Honda, muchachos, me encanta. Ok, siento que lo pronuncio tan rico, no les gusta, Akihito. Ah, le ¿sabe bien? Alfred Molina, el gran madrilista, que no le va... Oye, Alfred, Zinedine Zidane arremetió contra la prensa deportiva, contra la crónica, y dijo... Hablan mal del Real Madrid y yo pienso que hicieron las cosas bien. ¿Están haciendo las cosas bien? No le ha ido bien a Zinedine Zidane. Para la cuestión del fútbol, Roberto Carlos, que dentro de poco entra, mi amigo. Saludos muy especiales para usted hasta Miami, Florida. Por supuesto, ya viene la clausura de 2018 en el fútbol nicaragüense, Liga Primera, y la realeza se prepara, juegos de fogueo el sábado, primero el Chinandega FC, y luego, primeramente el Chinandega, luego hace el Real Estelí se va a medir al Juventus el día sábado. Y por supuesto, abiertas las puertas. Ya está con nosotros Roberto Carlos Sevilla desde Miami Proeza Radio, y vamos a comunicarnos con él. Adelante, Roberto Carlos. Muy buenas noches. Acá, en Flash Deportivo, Canal 20, Canal Pinolero TV, junto con Alfred Molina y Franklin Rodríguez, 50% para ellos, 50% para Norma Isabel Hernández, y Roberto Carlos, 100% para ustedes. Adelante, Roberto Carlos. Buenas noches, doña Norma. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que están siempre conectados. A Flash Deportivo, para mí es un gusto volverle a saludar. Del deporte nacional y para hablar pues de la Liga Primera, de la Liga Nacional de Fútbol Nicaragüense, que arranca este próximo 20 de enero, donde, bueno, los equipos más fuertes como el conjunto del Walter Ferretti, Real Estelí, Caciques de Diriangén y el Managua FC, que buscarán en esta nueva temporada pues buscar dar un paso más o buscar a quedar campeón de este torneo 2018. El calendario está de la siguiente manera, doña Norma. El día viernes 19 de enero a las 7 de la tarde se jugará Juventus ante el Managua FC. Y el sábado 20 de enero a las 7 de la noche, el Cacique, el Diriangén, estará enfrentando al Chinandega FC. Este partido se realizará en el estadio del Cacique y el Juventus Managua se jugará en el Estadio Nacional. Mientras tanto, el conjunto del Real Estelí estaría esperando la visita del conjunto del Walter Ferretti. El clásico joven se jugará en la primera jornada. Este partido será en el Estadio Independencia a partir de las 7 de la noche el día 20 de enero. El conjunto del Real Madrid se estará enfrentando a la UNAM Managua. Este partido será en el Estadio Solidaridad de Somoto. El último partido será el Deportivo Cotal, el 21 de enero a las 3 de la tarde en el Estadio Roy Fernández Bermúdez ante el conjunto del Mazachapa FC. Así está el calendario para la primera fecha. Roberto Carlos, es interesante cómo en esta temporada de clausura 2018, pues la realeza tiene a las contrataciones de la realeza, las estaban presentando. Y a ver cómo les va, porque se van a, es bueno, van a enfrentarse al Walter Ferretti, el otro equipo que está hecho para ser, para ser campeón en esta... Ya llenado su plaza de 5 extranjeros, bueno, uno de ellos, vemos Dani Cadena, que la temporada pasada pues no tenía equipo, que jugó también con la selección de Nicaragua, estuvo activo en la selección de Nicaragua, y el más sonado es el central colombiano Guillermo Sierra, quien reforzará la saga del Real Estelí para este torneo.
Sierra, que viene de ser campeón con el Chorrillo FC en la máxima categoría del fútbol panameño. Es un defensa central de 27 años de edad, procedente del Chorrillo FC de Panamá, de primera división, y viene de ser campeón. Pues esta es una de las contrataciones más recientes, y por supuesto también que el mexicano Coyo Torres continúe en la fila del Real Estelí. El mexicano, que la temporada pasada pues no estuvo tan certero como en las otras temporadas, pero bueno, va a regresar para ganar junto a sus compañeros esta nueva temporada. Su meta es salir campeón con el conjunto del Real Estelí. Y ojalá que le funcionen esas nuevas contrataciones al Real Estelí, porque lamentablemente, ya lo decía usted la vez pasada, no se logran afianzar los extranjeros, porque siempre hay cambio. Cada temporada los extranjeros están siendo objeto de cambio. Ahora, ojalá que le funcionen estos chavalos, porque hoy platicaba con un amigo de fuente fidedigna, platicaba, y uno, cómo se quejan algunos nacionales del Real Estelí, que ellos son chavalos que las contrataciones son caras, les ha costado billete al Real Estelí esas contrataciones. Sin embargo, son chavalos para estar en la banca, que en cualquier otro equipo son planta fácil, incluso de la propia selección. Sin embargo, Otoniel Oliva se da el lujo y el gusto de dejar a estos chavalos sentados en la banca y darle la oportunidad, por supuesto, a estos extranjeros, que de hecho viven súper bien, bien acomodados, Roberto Carlos. Bueno, es un problema que se ha dado en la Liga Nicaragüense de Fútbol de la Primera División. No solo en el conjunto del Real Estelí ha llenado de extranjeros. Recordemos que las plazas son de 5 extranjeros. Por supuesto que algunos equipos no lo pueden tener debido a la situación económica, pero el fútbol nicaragüense se ha plagado de extranjeros. No solo el conjunto del Real Estelí, también en las filas del Cacique del Diriangén han llegado bastante extranjeros. El reciente, se habla del tico Jason Esquivel, proveniente del Club Sport Herediano, será parte en calidad de préstamo para el conjunto del Diriangén. Es un medio centro ofensivo de 23 años de edad, bueno, ya lo decíamos, procedente de Herediano, de primera edición de Costa Rica. También llega a Carlos Leonel, el Chino Torres, regresa con los Caciques, proveniente del Guillermo Prón, de la segunda división de Argentina. Otro que estará también será Andrés Vega y Casa, nicaragüense con nacionalidad estadounidense, será nuevo refuerzo para el Cacique del Diriangén. Mientras tanto, pues el conjunto del Real del Walter Ferretti, está de regreso Yosimar Rivera en la fila del Deportivo Walter Ferretti. Son algunos de los extranjeros que han llegado al fútbol nicaragüense. También se habla del delantero brasileño de 24 años, proveniente del Red Bull Brasil de la Serie A del Campeonato Paulista. Lucas Michel reforzará el ataque de los Leones Azules. Ya vemos que tanto el Cacique, el Diriangén, Managua FC, Real Estelí y Walter Ferretti es donde más extranjeros llegan, y esto llega a mermarle la posibilidad a algunos jugadores nacionales de poder tener minutos con su respectivo equipo, y esto pues le quita un poco a los muchachos para que se puedan desempeñar en el fútbol nicaragüense. Y también puede ser que le abra posibilidades a otros equipos llamados más débiles para poder hacer ese tipo de contrataciones de un nacional, que puede ser bueno, que le sale más barato. Sin embargo, no tiene oportunidades con los equipos grandes, como es el caso de la Realeza. Pues realmente hay muchachos que son banca y son buenos, incluso en la propia selección nacional. Ahora, el Managua FC, después del repunte que tuvo, después que le ganó al Real Estelí, que estuvo ahí disputando en esa semifinal, las contrataciones han sido buenas, y está otro equipo que está haciendo contrataciones grandes para poder actuar en esta liga. Lo que viene a mermarle también, Roberto Carlos, y después que no se queje la fanaticada del Real Estelí, de que el Real Estelí pierde. Todos los equipos se han reforzado muy bien, todos están haciendo grandes contrataciones en esta liga primera. Vamos a hacer una comparación: el Real Estelí es el que tiene mejor estructura, mejor posición. Ah, eso ni se duda. Es correcto. Con las nuevas construcciones que se han hecho, con el nuevo remodelaje. Esto sería como el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain esta temporada, me voy un poco al fútbol internacional para hacer una comparación. El Paris Saint-Germain esta temporada pues ha invertido mucho dinero. Su objetivo, tanto de la directiva como cuerpo técnico y jugadores, por supuesto, ganar su liga, la liga francesa, y ganar la Champions League. Al no hacerlo, esto sería un fracaso, el fracaso del año para el conjunto del Paris Saint-Germain. Lo mismo pasa con el conjunto del Real Estelí, que temporada
con temporada, año con año, hacen cambios en su fila. Los extranjeros no son extranjeros que duran una, dos o tres temporadas. Es raro, como en el caso del Goyo Torres, pues que ya lleva sino que se ha quedado. Pues solo pasan una vez y así nunca va a lograr afianzarse, nunca va a lograr a tomar ese ritmo de juego ni a entenderse con los compañeros. Un extranjero, mientras sigan los cambios de Otoniel Oliva temporada con temporada, de estar contratando extranjeros. Bueno, la verdad es que el Real Estelí, Roberto Carlos, la verdad es que el Real Estelí ha tenido una reestructuración, tiene el estadio construido bellamente, pero muchos se quedan y dicen, sigue siendo Otoniel Olivas. Ahora le pusieron un técnico allá, o otro, ¿qué será? Un co-técnico allá a la par de Otoniel. ¿Está correcta esa palabra, Alfred? ¿Estará correcta esa palabra? Que dije, co-técnico, ¿será correcto? Técnico, pero ahí vemos que tienen a Sergio Iván, el Pando Rodríguez. Pero bueno, vamos a ver y vamos a esperar esta nueva temporada a ver qué pasa con el conjunto del Real Estelí, si da buenos resultados. Recuerda que la afición está pidiendo mejores resultados en la Conca Champions, en los Juegos Internacionales. Es ahí donde se tiene que ver, y el Real Estelí, para mí, desde hace tiempo ya había trascendido a una segunda fase, a jugar una segunda fase. Que no ha podido, podido todavía. Y es ahí el reclamo, y ojalá pues que esta vez al Real Estelí realmente logre pasar a esa segunda fase y esos extranjeros le resulten, porque las contrataciones son caras y ojalá pues que, de acuerdo al billete que vos invertís, así tienen que ser los resultados. Ahora, ¿qué se esperaba del Goyo Torres? Fue el año pasado, fue el año pasado que fue líder, el antepasado, ¿no? Porque ya hoy estamos en enero de 2018. El antepasado quedó líder. Quedó líder en goles, pero esta temporada no le fue bien. No se le dieron las cosas esa temporada. Bueno, ojalá que sea eso, que no se le dieron las cosas. Roberto Carlos, el Goyo Torres, a ver si tiene un mejor rendimiento. Ojalá que no se le, que haya sido eso, que no se le den las cosas y que en este año pues se le logre dar en este torneo de clausura, que sí lo necesita urgentemente el Real Estelí para poder obtener resultados a nivel internacional en la Conca Champions. Pero también, así como no se le dieron las cosas al Goyo Torres, no se le están dando las cosas al Real Madrid. ¡Qué bárbaro! Y aquí Alfred Molina llora. Llora. Antes de pasar al fútbol internacional, doña Norma, quiero darle algunos datos también, hablando de nuestro legionario nicaragüense, como en el caso de Juan Barrera, quien viajó el día de ayer hacia Venezuela para integrarse a su nuevo equipo. El legionario, pues el capitán del azul y blanco, será oficial el día de mañana su llegada al Metropolitano FC de la primera división venezolana. Por otra parte, también ya se encuentra Justo Lorente Collado y Cyril Erlington en el equipo del club Al-Wahed Ready, y el día de mañana estarían viajando hacia Argentina para realizar 4 partidos amistosos de preparación, así que deseándole suerte a nuestros legionarios que jugarán en el fútbol extranjero o fuera de nuestras fronteras de Nicaragua. Ok. Bueno, mi amigo, a nivel internacional, pues el Barça sigue ganando prácticamente. Bueno, ya el Barça sigue su racha ganadora. El día de ayer se impuso 5-0 ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey, 6-1 en el global. El día de ayer también llegó Jerry Mina, el jugador colombiano, a reforzar la saga defensiva del conjunto Barcelona. Y el Barcelona sigue sorprendiendo con su fichaje, ya lo hizo con Coutinho, el ex jugador de Liverpool. Mientras tanto, el conjunto del Real Madrid sigue pasando apuros en la Liga Española y en la Copa del Rey, que empató 2-2. Y recordemos también que el 14 de febrero arranca la octava de final de la Champions, donde el conjunto del Real Madrid se estará enfrentando al Paris Saint-Germain. Y Día de los Enamorados. Roberto Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigo mío. Bueno, es un gusto para informarles, para Flash Deportivo, y siempre estamos a la orden desde aquí de Proeza Radio, desde Miami, Florida, para Flash Deportivo. Ok, muchísimas gracias. Era Roberto Carlos desde Miami, en Proeza Radio, con nosotros, haciendo el análisis previo a esta Liga Primera que se viene, y por supuesto, a nivel internacional, saludos muy especiales para la Peña Pisca Barça, que ellos ahí están contentos porque al Barcelona sí le está yendo bien. Dice Franklin Rodríguez que nosotros vamos a un corte. Franklin, ¿así es o no? Vamos a un corte, que no le cambies, que nosotros ya regresamos.
Este espacio puede ser suyo. Anúnciese con nosotros al 2713-2410 y verá mejores resultados en sus ventas. Somos Canal 20 y Nolero Televisión. Comedor y cafetín Bendición de lo Alto, atendiéndoles con desayuno, almuerzo y cena de lunes a sábado en horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Autolavado y engrase, ofreciéndoles todo tipo de aceites, engrase y lavado. Dirección frente a Escuela Normal, teléfono 2719-9063, 8368-2664. Propietario Gustavo Calderón. Joyería y Relojería Alondra. Vendemos, elaboramos y reparamos joyas de todo quilataje. Reparación y venta de relojes Casio, Citizen, Seiko originales con garantía y una gran variedad de marcas, estilos y colores para damas, caballeros y niños. Compramos oro al mejor precio del mercado, en cualquier estado. Teléfono 2713-6192, 2713-5155. Propietarios Buanerges González y licenciada Norma Hernández. Visítenos, les esperamos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y ahora hablemos de béisbol, porque ayer culminó la serie semifinal en el béisbol profesional. Saludos muy especiales para todos esos amantes de los Tigres de Chinandega y seguidores, por supuesto, en el béisbol profesional, donde, sorry por todos los boeristas, eliminado el Boer por los Tigres de Chinandega en el béisbol profesional. Hablando de ese segundo bate que está ahí, tercera base, Ofelio Castro, qué bárbaro, cómo le ha ido a Ofelio Castro, qué bárbaro. 11 carreras a una quedó ese juego de los Tigres de Chinandega ante el Boer. Un Boer que lució débil, un Boer que lució sin defensa. Y para mí, dirección, porque el juego anterior, donde muchos lloraban y se quejaban, porque Renato Morales logró estar en tercera con solamente un out y el Boer no pudo hacer absolutamente nada porque llegó. Mandaron a Winston Dávila, que se bajó al primero, que dio un batacito al pitcher y que ahí se murió prácticamente el Boer, porque luego fue un flycito sencillo donde se dio el tercer out. Y ahora en este otro juego, que los Tigres de Chinandega se impusieron 11 carreras a una. 11 carreras a una, 2 carreras por parte de los Tigres de Chinandega, 3 carreras, 2 carreras en el tercer inning, otras 4 en el sexto, 5 carreras en el octavo para rematar 11 a una. Al Boer conectaron 14 hits a la defensiva, a la ofensiva, 14 hits. Y el Boer, por supuesto, pues fue relegado solamente 7 hits nada más. Ganó el juego Junior Telles, quien tiene 1 ganado y 0 perdido en estos playoffs. En relevo medio de 4.2 innings, 16 hombres, se enfrentó a 16 hombres, 4 hits, 1 doble, 2 ponches, 1 interferencia. Inició Nelson León, 3 innings, 9 hombres se enfrentó a 9 hombres, 1 hit, una carrera limpia, 2 ponches, 1 base por bola y 3 golpes. Finalizó Víctor Mateo, 1.1 innings, 5 veces, 5 hombres al bate, 2 hits,
dos, a ver si ahí es. Es correcto, solamente dos hits. Perdió Ronnie Rodríguez, que tiene uno ganado, uno perdido, cero ganado. Inició y lanzó tres innings suficientes para que perdiera este último juego ahí, donde los Tigres celebraban y decía Picota que ha sido, que todos están alabando, los medios de comunicación, la crónica, el gran trabajo espectacular que ha hecho Picota, el manager de los Tigres de Chinandega, y decía, no vamos a celebrarla porque vamos a una gran final contra el equipo de Rivas y vamos duro. Y efectivamente creo que solo los Tigres de Chinandega son capaces de hacerle frente a una ofensiva feroz, a una defensiva, a un picheo que tienen los Gigantes de Arriba, que a propósito ahí están los Flores, Moisés Flores, Ramón Flores, y de refuerzo Armando Montenegro, chicos de Estelí. No sé cómo le voy a hacer con mi corazoncito, porque mi equipo siempre ha sido los Tigres de Chinandega. Siempre ha sido los Tigres de Chinandega. Y mi corazoncito pues me dice que yo debería, la razón debería ir con los Gigantes, que también es equipo de mi venia. Los dos equipos de mi preferencia están ahí en la final. Los Tigres de Chinandega clasifican por séptima vez a la serie final de la Liga de Béisbol Profesional. Ha ganado tres finales, sus dos últimas en forma sucesiva, 2012, 2013, 2016, 2017. Tiene tres campeonatos ganados y también fue el campeón en la serie latinoamericana de este año pasado. Por cuarta vez en la Liga de Béisbol Profesional, el equipo Boe realiza cinco doble play en un juego. Ahí están dándole, señalando lo que hace el Boer, lo que hace el Boer, que es pues es un récord, por lo menos mantiene ese récord, aunque haya sido eliminado junto a todos esos boeristas. Y la segunda vez que se le hace a los Tigres, la primera fue el 17 de enero del 2007, Boer 5 y Tigres 4. Establecen nuevo récord de doble play en un juego con 9. El récord anterior era de 8 dobles. Ofilio Castro, por su parte, dos veces batió para doble play y es la tercera vez que le sucede en su carrera en el béisbol profesional. Las otras fueron el 18-12 del 2004, 18-12 del 2004, la vez que, esa es donde Ofilio Castro, pues lamentablemente, pero bueno, lo bueno de esto es que Lea, ese es el hombre, ese es el muchos, la ovejita negra del equipo Boer, se fajó al primero Winston Dávila, qué lamentable, pero bueno, lamentable para los boeristas, para mí no. Los Tigres de Chinandega, ya esa serie quedó 3-1 la serie, el equipo Tigres clasifica la serie final versus Gigantes de Rivas, juego mañana sábado 13 de enero, el primer juego de la serie final en el estadio Yamil Ríos, los Gigantes de Rivas versus Tigres de Chinandega. Mañana pues arranca la gran final del béisbol profesional. Franklin Rodríguez, y siempre hablando de béisbol, oye, el lunes ya sale la convocatoria para el equipo de, de primera división béisbol Pomares. Por parte de Estelí ya se va a hacer la convocatoria. No estoy de acuerdo. 40, es una convocatoria. Me dijeron, es una convocatoria abierta. Van a llamar a 40 peloteros. Bueno, bien para el manager, porque para el cuerpo técnico que no se corrompe la vida. A ver si ponemos imágenes del Pomares, Franklin, ahí en el estadio Rufo Marín, recordando que el equipo de Estelí tuvo gran trabajo. Pero va a haber una convocatoria, 40 chavalos, 40 hombres van a ser llamados en esa convocatoria. Es una convocatoria cerrada, 40 hombres, porque la vez pasada pues habían más, casi 80 chavalos ahí queriendo hacer el grado en el béisbol de primera división. Sin embargo, yo pienso que, hey, dele, baile, baile, ay, qué rico. ¿Cómo se divierten en familia? ¿Cómo? Dele, música, compadre. Y bueno,
40 hombres van a estar llamados a las prácticas en el Béisbol Pomares 2018, temporada 2018 para Estelí. Considero, muchachos, que bueno, para lo que decía al cuerpo técnico, pero me parece que ahí es donde se le cierran las puertas a todos esos chavalos que tienen ilusión por el béisbol. Oye, también decía y reclamaba, la vez pasada, muchachos, pusimos el día lunes, creo que pusimos, la entrevista del chavalo que fue campeón bate de la mayoría, de apellido Rugama, 19 añitos, y ojalá pues que este chavalo sea uno de los que tenga oportunidad y que él quiera ir, porque la verdad es que a veces para ir a estos trayados, Estelí, yo creo que es cuestión de plata, pesos y centavos, pues porque empiezan tarde, no pueden nunca, con ese poco tiempo que se realizan esas prácticas, creo yo que no hay espacio para que puedan ver quién tiene y quién no actitudes para quedarse ahí, o por lo menos para que le haga bulla a los peloteros que ya se creen fijos y que prácticamente están fijos en el béisbol de primera división. Creo que no hay tiempo para que puedan ver realmente quién puede tener habilidades, actitudes para estar ahí en ese equipo de primera división. Bueno, se dio la gran final, campeón el equipo juvenil, y de ahí saldrán muchos peloteros, por supuesto, son los que vienen pisando terreno, pisando ahí fuerte para que los otros chavalos no se crean fijos. Cuerpo técnico, hay que enseñar. Yo pienso que a esta altura, y era lo que le reclamaba Ramón Rodríguez, a esta altura no es posible que un pelotero con tantos años de jugar no sepa tocar bola. Es cuestión de exigencias por parte del cuerpo técnico. Ah, que son de jugadores profesionales porque ganan y porque yo no tengo por qué estar de niñera. No es esta la cosa. Si un pelotero tiene un salario, tiene que desquitar ese salario y tiene que responder a ese trabajo. Una de las cosas principales es que tienen que tocar, si vos lo mandás a tocar pelota, exigile. Y si no, ponele sanciones. Así debería de ser. Y hablando de sanciones, Franklin Rodríguez, vámonos a la entrevista de don León Telorento, no tenemos tiempo, de Condega, porque se viene la gran elección que todo el mundo esperaba en el béisbol mayor a Condega, elecciones municipales de la directiva de liga, y ahí me decía el señor Ramón Rodríguez que, ok, está el béisbol campesino con 23 equipos, está la mayoría que solo tenía un equipo, no tendría derecho, pero bueno, le permitieron y ahí va a participar en el béisbol departamental, Condega, que no tenía derecho porque la liga no prácticamente se quedó desierta, y está en la pequeña liga y también tiene derecho a dos votos, dice que dos votos, y es cierto, el reglamento lo dice, para anotadores y para el arbitraje. Ok, mañana sábado son las elecciones en el béisbol municipal, pero ¿qué es lo que dice don León Telorente, que es el responsable y el que tiene la liga campesina en el béisbol de Condega? Al día, veamos. Bueno, estamos con don Porfirio Oronte Castillo, parte de la Federación Municipal de Condega, pero es el hombre encargado de la campesina. Don Porfirio, tengo entendido que hay 23 equipos en la Liga Campesina. Así es, tenemos 23 equipos en la zona Cantagallo. ¿Pero la zona Cantagallo es todo o solo Cantagallo? Sí, Cantagallo es la zona, de allá, la zona este de Condega. La zona este de Condega con 23 equipos, ¿y en cuántas zonas se divide la campesina? Tenemos dos grupos, grupo A y grupo B. ¿Y en el grupo B? O sea, ¿siempre de la zona Cantagallo? Sí, de la zona Cantagallo. Nada más que ella abarca parte del municipio de del Paneca. Ah, San Juan de Limay. Pero cuando decimos lado este, ¿que en cuántos sectores está dividida la campesina? Solamente tenemos dos grupos. Ah, ok. Bueno, para tener 23 equipos significa que la Liga Campesina ha estado trabajando excelentemente, contrario a la Liga Mayor A, que tengo entendido solamente hay dos equipos. Vi la inauguración con solamente dos equipos. ¿A qué se debe de esto, don Porfirio? En primero, y en segundo, pues, para mí es ilegal. Sí, vea, realmente la Mayor A se inauguró con tres equipos por falta de material humano, porque la mayoría se alimenta de las comunidades, es donde componen el mayor número de peloteros. Y esta vez pues Condega tiene muy pocos peloteros en el béisbol, ya que el softball nos ha venido a restar muchos valores para engrosar
más equipos, porque en años anteriores nosotros contábamos con 24, 25 equipos y ahora pues nos hemos reducido a 23 equipos, pero yo creo que es una cantidad muy buena para mí. Y creo de que la mayor A no cuenta con, no tiene semillero. Ella se alimenta con los peloteros de la zona nuestra y parte del casco urbano, ¿verdad? Las personas de que ya no alcanzan en la mayor A, pues se han ido a jugar softball y han conquistado muchos muchachos jóvenes con darles ciertas ayudas, los habituamientos, y creo que hasta plata en efectivo les ofrecen los dirigentes de los equipos de softball. A eso se debe la carestía de peloteros en la mayorada. Bueno, me parece que la Federación Municipal en algún momento tiene que tomar cartas en el asunto, porque ¿cómo es posible que una liga se alimente, que una liga se alimente de otra? Hablando de softball y béisbol, sí. ¿Qué medidas ustedes van a tomar ante esta situación o no hacen nada? Yo creo de que sí, vamos a sentarnos, vamos a reunirnos, nos vamos a sentar para elaborar un reglamento de que para autorizar a ciertas personas que juegan en el béisbol a que no continúen participando en el softball, porque esto le está restando mucho empuje al béisbol, ya que él es el deporte rey en nuestro municipio y creo que a nivel nacional. Efectivamente. Bueno, qué interesante lo que decía. Y hablaba con don Ramón Rodríguez también y realmente se está quejando el béisbol de que el softball está haciendo averías en el béisbol. Y ¿saben qué? En parte yo estoy de acuerdo en ese sentido, porque por mucho que digan que son ligas, primas hermanas o hermanas, son completamente antagónicas. En el softball el bate es más amplio, más ancho, en el béisbol es más reducido, la pelota es más grande, la otra es más pequeño, la base es más corta, la otra es más larga. O sea, es completamente antagónico. Pero bueno, son cosas que van a tener que verlas y están ya diciendo que van a plantear seriamente a nivel nacional este tema, porque el béisbol siente que se lo está tragando el softball. ¿Será o no será? Ellos serán los que saben. Nosotros, dice Franklin Rodríguez, que prácticamente se nos ha ido el tiempo y que será hasta el día lunes que estaremos aquí en Flash Deportivo. Nos fuimos.